La ministra de Salud, Sonia Castro, dijo que los casos de Zika que actualmente se reportan en Nicaragua, no existe ninguna mujer embarazada y mantienen vigilancia constante para estos pacientes. El comportamiento, como nosotros sabemos, de los tres casos que nosotros llevamos reportados, están en buen estado de salud y vamos a seguirlos vigilando, ninguno de ellos embarazado, gracias a Dios, y estamos pendientes pues de la evolución permanente de ellos, y igual continuando con las acciones que tomamos. Estas declaraciones las brindó durante un encuentro donde participaron autoridades del sistema de salud con el fin de aportar elementos a la estrategia que se ejecuta en el país sobre el impacto de las enfermedades epidemiológicas. Vamos a estar reunidos, estamos analizando a fondo todo el comportamiento de la epidemia y posteriormente nosotros daremos a conocer cuáles fueron las conclusiones, recomendaciones del foro. Especialistas en salud materna, epidemiólogos, salubristas, virólogos, también médicos asistenciales y también equipos de dirección de los diferentes SILAI del país. Para Noticias LPTV, Carla Romero.